Yo, masayang araw nga pala sa inyo mga idol. Sa video na to, ipipicture natin isang Pilipino na tinuguri ang Little Pacman, si Jobert Alvarez. Dito ay walang takot, tinagupa niya si Juan Francisco Gallo Estrada ng Mexico. Si Juan Francisco Gallo Estrada ay kilala na bilang isang magiting na kampiyon. At dahil din dito ay may mga Pilipino rin siyang tinalo. Kagaya ni Ryan Peloria by 12 round stoppage. Itong si Raymond Tabogon, tinalo rin niya by 12 round unanimous decision. At isa pang Pilipino na si Milan Melindo, itinalo din niya by 12 round unanimous decision. Dito nga sa laban na to ay walang takot na nakipagsabayan at nakipagpalitan ng suntok ang ating kababayan kay Juan Francisco Estrada. At dito nga rin ay napaputok ni Alvarez ang kilay ng Mexicano. At ang laban na to ay ginanap sa Mexico. Balikan natin ang kanilang naging laban. Pasar trabajo rapidito a la esquina del gallito, a frenar la hemorragia. Viene el gallito, metralleta de golpes de todos los calibres para el favorito de casa, el gallo Estrada. De la gente con el golpe pensaba que había caído con ese impacto. Campeón de las 130 libras super pluma de Orlando, el Siri salido, me acompaña el día de hoy. El Siri dispuesto a lo que sea y a lo que venga para este 2015. Sin temerle a ningún reto. Hay que tener
dinero y tratar de asegurar el futuro, ¿no?, de la familia. Exactamente, asegurar el futuro uno por la familia para que estén bien ellos. Y buscando el recto sobre Álvarez, ahora buscando el upper, el de México, no lo consigue. Cortado también en el ojo derecho está Álvarez. En los dos ojos me parece que está cortado ya, el golpe que le ha propinado. Más peligro que con el que está enfrentando ahorita, para mí está quedando de ver. Él debería de